Ok, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Habla Ricardo Hoyos, muy, muy feliz, muy alegre de verlos acá. Entiendo que ustedes me pueden ver y agradezco me lo confirmen, porque si no tenemos un problema. Si tú sigues por ahí. Ok, perfecto. Sí, creo que entonces ahí ya queda. Listo, entiendo, entiendo, yo me ven ahí. Excelente. Bacanísimo. Y bueno, chicos, básicamente soy Ricardo Hoyos. Un saludo allá. Soy diseñador de niveles y diseñador de videojuegos. Me enfoco más que todo en la parte teórica, la parte de creación de documentos para luego plasmar todo en la parte artística y en la parte de programación y en la parte de todo. Excelente. Bueno, creo yo que puedo ver por acá. Un saludo. Listo. Bueno, entonces ya me presenté. Hoy vamos a hablar de un concepto muy, muy, muy interesante. Este concepto se llama Lighting para videojuegos. Hoyos. El lighting es, digamos, que el proceso más importante que puede llegar a tener todo lo que se llama el concepto de realismo. Y a pesar de todas las cosas extra que puede tener, como digamos los conceptos estilizados o el resto de cosas, un montón. Listo, perfecto, Antonio, gracias. Bueno, vamos a ver un poco. Si están viendo mi pantalla ahí, bien interesante. Vemos que, bueno, este es un trabajo que hice con unos compañeros en Unreal Engine. ¿Qué vemos acá? Algo muy importante en este caso es hacer un análisis de exactamente cómo se hace la iluminación, sacar las capas de cada parte. En nuestro caso, vamos a analizar un poco que listo, este tiene una iluminación global por el entorno, por el cielo. Imagínense que entonces mi techo me va a generar una luz. La parte emisiva va a rebotar sobre mí. ¿Qué es lo importante en este caso? También se genera un fog. El fog, FOG, lo que hace es que te genera un tipo de niebla, de hecho es niebla, por la luz. No te permite ver al más allá. Razón también por la cual. Vas a ver, si ves a una colina por allá al fondo, la ves un poco más azul y cosas así. Pasa por el mismo efecto, solo que se tiene un poquito más de ciencia. Entiendo yo, listo. Eso, pues, por lados a lados. Bueno, permítanme, les muestro otra, que es que eso está bien importante. Vamos a jugar un poco más que esta ya, con esta juego mucho, que esta es ya para iluminación de interiores. Para los que se lo llegan a preguntar en un caso, vamos a manejar hoy conceptos tanto en Unity como en Unreal, ¿ok? Vamos a intentar hacer un poco exterior, vamos a analizar la luz exterior en Unreal Engine y la luz en interior la vamos a hacer en Unity, porque mucha gente quería Unity, mucha gente quería Unreal Engine, entonces vamos a generar este balance, que es bastante, bastante importante. Listo, estamos viendo ahora mismo lo que es la iluminación interior. ¿Tú cómo iluminas un interior? Este es, tal vez iluminar un interior sea más difícil que un exterior. Acá la luz tiene que rebotar en todas partes, prácticamente partes oscuras es que son muy pocas. Entonces tienes que empezar a jugar un poco. ¿Qué componentes tengo por acá? Si bien interesante, no tengo nada, olvídalo. Tengo un caballo. Juguemos un poquito con el celular. ¿Listo? Para que estén muy atentos. Tengo la linterna. Si yo se la pongo al caballo, si ustedes ven, tiene una boca. La luz tiene que rebotar dentro de la boca, no solamente porque le está entrando, le tiene que rebotar porque la salida me permite. Si yo tengo la luz apuntando hacia allá, ¿por qué razón recibo yo luz? ¿Pueden analizarlo? Yo recibo luz porque precisamente la luz tiene que rebotar. El concepto de rebote o bounce, que llamamos dentro de la industria, es un concepto bastante complejo que es un poco complejo de adquirir, pero se debe entender bastante. Mientras mayor sea el área, más complejo es iluminarla. ¿Por qué? Porque no es de un exterior que puedas, digamos, poner un directional light o una luz general que ilumine todo. Acá no pasa esto. Acá tienes que encontrar el vínculo perfecto como para que todas las luces vayan a generarse de la manera correcta. Digamos, pongamos este ejemplo. ¿Cómo se ilumina esto acá? Listo, a ver, vamos a ver entradas. Vemos que acá entra la luz, por lo tanto, se nota por acá la sombra. Vemos que lo mismo por estos lados es cada uno de esos punticos es un emisivo. Lo mismo por este lado, como pueden ver, la cápsula esta en donde se supone que se guardan aliens,
También genera luz. De hecho, es de las partes más importantes de la escena porque va a ser el principal foco de luz en donde de donde toda la luz va a salir prácticamente. Importante, acá lo notamos un poco más, pero no entremos tanto por acá porque qué pereza. Si empiezan a tener alguna pregunta, les agradezco, me avisan porque no estoy seguro de estar recibiendo todo en tiempo real. Vamos a jugar con este. Shading. Shading. Vamos a jugar un poco con las piedras en este caso. Las piedras tienen un material. El material es una conformación por mapas de textura. Lo llamamos PBR, aunque hay muchos tipos de PBR hoy día. Y hay muchos tipos así que se empiezan a derivar. Es una locura completa. NVIDIA se los puede explicar, yo no. Vamos a manejar 5 o 6 mapas que van a ser el albedo detallado, va a ser el normal, va a ser el occlusion, va a ser el height, va a ser el metalness o el specular o el roughness, o los tres inclusive juntos. Bueno, tal vez el metalness con el specular, ¿no? Pero sí se toma uno de esos. Hay un montón. También tienes normales detallados y todo eso. Es una locura. Ahora, ¿cómo ilumino yo esta escena? Vemos, a ver, es un exterior sencillo. Tiene el cielo que le va a generar luz desde arriba. Tiene un fondo, el sol puede estar más o menos por estos lados. Vemos entradas y vemos cómo pega con las piedras. Lo mismo con la reflexión que tiene que tiene el agua. Cosas importantes. Antonio pregunta acerca del LPB en Ryan Engine, ¿qué opinas al respecto? A pesar de que aún sigue en desarrollo y probablemente intermina, ¿recomiendas el uso de él? Yo creo que tú puedes utilizarlo, porque puedes utilizarlo, pero no te lo recomiendo que lo uses para algo muy grande, porque justamente está en desarrollo. Es como cualquier otra cosa. Imagínate que yo quiero utilizar Photoshop. O bueno, no hablemos de Photoshop, hablemos de Unity, hablemos de Blender, de lo que sea, de cualquier software, pero es en beta. Yo puede que tenga un problema. Es muy genial que yo pueda utilizar un update nuevo, algo nuevo, pero pues puede que llegue a tener problemas. Te lo recomiendo, úsalo, disfrútalo. No lo uses para algo muy grande porque puede tener problemas y es porque es en desarrollo. Y sí, probablemente tampoco se termine. Bueno, esto ya es para lectura diferente. Y bueno. Vamos un poquito a la parte que más me divierte a mí, que es dibujar con mouse, porque es lo más divertido y épico posible. ¿Hay preguntas hasta el momento? Es que no sé si. ¿Qué trucos dentro de la industria son los más usados para ahorrar recursos en el renderizado en tiempo real? Esa es una excelente pregunta, pero de ahí dependen muchísimas cosas. En los videojuegos, que es del principal foco, que es el principal foco que yo manejo, en los videojuegos tú manejas diferentes opciones gráficas que te permiten pues, hacer un resto de cosas. Y hay muchos más. A ver, imagínate que pongamos un ejemplo como Horizon. Horizon no solamente utiliza las luces en mixto, que quiere decir que todo se precalcula, pero manejas lo mismo con con el personaje, la sombra se maneja en tiempo real. O pongamos un ejemplo más loco que es FIFA. FIFA, yo hace muy poco me di cuenta de cómo se manejaba y es una bestialidad. Imagínense ustedes esto. Imagínense que yo soy el jugador y toda la luz del campo está precalculada. Imagínense que entonces yo tengo un plano en el piso que castea mi sombra, pero no hace nada más, solamente castea mi sombra. Imagínense que así se generan las sombras dentro del FIFA. No es en tiempo real realmente. No, para nada. Sencillamente, el personaje recibe por medio de la. ¿Cómo decirlo? De la. Por la iluminación general, por medio de la capa del jugador, de la layer, recibe la luz. Y a partir de la luz es que entonces empieza a generar la sombra sobre el plano. Y el plano es el que sufre. Realmente todo el mapa está precalculado. Sí, Antonio, así es como el Shadowcaster que tiene Marmoset. Básicamente el mismo concepto, solo que aplicado en un videojuego y en un motor tiempo real para videojuegos. Vamos a jugar un poquito. Y eso, a ver. Vamos a ver algo así bien chévere. Disculpen, no soy súper bueno dibujando con mouse, porque es mouse.
Pero voy a hacer mi mejor intento. Juguemos algo sencillo. Imagínense que yo tengo una luz aquí, hermosa mi lámpara, y la luz pues va a venir por esos lados. ¿Cómo me dicen ustedes si yo les digo que esta luz, por venir para acá, va a terminar también iluminando por esas partes? Realmente imaginarlo es un concepto difícil, porque tú dices, bueno, te estoy apuntando hacia allá, ¿por qué razón voy a terminar yo iluminado? Hay efectos, hay cosas que no pasan en la vida real, como digamos si tú estás en medio de un bosque y apuntas directamente con una linterna, por el ángulo que tiene, por la apertura, no quiero tocar temas técnicos, por la apertura que tiene, no te va a rebotar mucho a ti, pero te va a rebotar, no lo notas tú, no, no lo notas tú, pero seguramente algo lo va a notar. ¿Qué opinas de Eevee para animar en los próximos años? Opino que Eevee es una locura, es una bestialidad y me encanta. Aparte de, no es que sea súper fanboy de Blender, pero sí me encanta. El motor de tiempo real Eevee es una locura, 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 porque es que, claro, tú imaginas de poder jugar con lo que maneja Eevee. La luz de Eevee es genial, es una completa locura. Yo creo que para animar va a funcionar muy, muy bien. Cinema 4D creo que antes sacó algo parecido, pero no tuvo el impacto que entretener Eevee. También es que hace poco escuché que iban a implementar algo parecido, que era como lo que tiene Cyrus para como el CTR Mesher, pero dentro de Blender lo hacía como súper más rápido y era como súper bueno. Me alegra muchísimo que este tipo de software estén recibiendo tanto apoyo. Sí, mejor que Marmoset, si lo sabes manejar, ojo. Gracias, Octavio. Si no te gusta, bienvenido. Acá venimos a manejar primero teoría, porque después es la práctica. No creo que alguien pueda empezar a definir cosas sin práctica, sin teoría, perdón. Vamos a jugar con algo un poco más diferente. Digamos que yo voy a apuntar una luz hacia acá. Los bones me permiten a mí rebotar o escoger cuántas veces va a rebotar. Digamos, aquí va a rebotar una vez. Aquí va a rebotar otra vez. Y así puede seguir infinitamente. Pero no, a nosotros no nos conviene. En este caso serían dos bones que nos permiten entonces rebotar dos veces. Una y dos para que llegue a la parte que necesitamos. Que en este caso es esta de acá. ¿Ok? Si no le ponemos tres, va a ser un bones perdido. Entonces es una bobada prácticamente. ¿Te parece, Arnold, como motor de render en Maya? Prefiero no comentar al respecto, pero me parece interesante que tiene una actualización con la GPU. Entremos entonces un poco a manejar. ¿Saben qué? Está bien, les voy a hacer caso. Vamos a manejar interiores inicialmente. Ahorita nos vamos para Unreal. Es que esta ya la tenía abierta. Hay un resto de cosas así bien interesantes dentro de Unity. Y permiso, yo me traigo mi mega micrófono. Porque tengo la pantalla acá. Listo, a ver, vamos a jugar un poquitín nomás. Vamos a hacer un cubo bastante, bastante sencillo. Hagamos el clásico. Vamos a generar un cubito encima. ¿Por qué no? Porque es importante generar cubos. Estamos. Iba a generar un plano, pero es mejor el cubo. Permítanme nomás un segundo que yo lo saque. Yo tengo el chat en otro lado y no me quiero perder lo que ustedes están diciendo. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver la cantidad de bones que se pueden llegar a presentar. Y con eso vamos a sacar la pestaña de Lighting. Si no saben cómo encontrarla, la encuentran dentro de Windows en Rendering. Lighting está. Si mal no estoy. Listo. Esto nos da un montón de opciones, como por ejemplo llegar sencillamente al punto de jugar con el Skybot. Si digamos yo le voy a dar más potencia, pues esto se va a quemar con la luz. Lo recomendable usualmente es el 1 para la gente que pues no tiene como mucho conocimiento. Pero hay gente que juega diferente, tú puedes cambiarlo por un gradiente, que esto pues ya no lo recomiendo yo a menos que lo sepas. Y un montón de cosas, lo mismo por un color. Yo me quedo con el Skybot. Meterla un poquito así. Ahora, juguemos un poco. ¿Qué pasa si yo le pongo esto? La luz va a cambiar. La luz se va a reflectar dentro de la sombra. Porque la luz rebota.
Justamente, los bonds lo vamos a manejar a dos, listo, está bien, manejémoslo a dos porque es lo principal. Estamos bien. Pero podemos jugar un poquito más. Lake Map lo vamos a manejar a 1024, ya les voy a explicar por qué. Listo, entremos a jugar con interiores ahora sí. A ver, vamos a sacar un lado para este. Un ladito nomás. Vamos a sacar el otro lado. Que ese concepto va a ser interesante para ustedes. Usualmente no hagan las cosas así como las estoy haciendo yo, que es medio raro. Pero yo no soy el que tiene tiempo. Listo, perfecto. Vamos a abrir este por aquí. Vamos a pegarlo acá. Vamos a volverlo un poco más peque. Y vamos a hacer la clásica, que es donde se empiezan a evidenciar las cosas. ¿Listo? Esto es lo normal. Básicamente, este es el ejemplo que uno siempre pone. Nosotros podemos lograr, digamos, efectos de este tipo. Sencillo. Es algo bastante, bastante sencillo. Ustedes tienen un directional light, que lo voy a poner aquí también para que ustedes lo puedan ver. Si consigo arrastrar esto. Ustedes tienen un directional light. El directional les va a permitir saber hacia dónde va la luz. Concepto sencillo. Como ustedes pueden ver dentro, permítanme, voy a quitar esto porque ya me tiene cansado. Como ustedes pueden ver dentro de pues, cada uno de los, ¿cómo decirlo? Dentro de cada uno de los cubos se van a evidenciar cómo queda el color innato. Pero en el otro lado, acá yo no sé en dónde está la esquina. Y ese es un tema importante. Hay objetos que nos permiten, pues, evidenciar en dónde es cada cosa. Voy a sacar un material que sea de color rojo, para ponerles un ejemplo. ¿Listo? Un material que sea de color rojo. Vamos a crear un material que sea de color verde. Para que ustedes aprendan un poquito de este lado. ¿Listo? Yo aquí, ya que tengo material, esto se va a, pues, empezar a generar un poquito más. Se va a hacer como más bonito. Va a ser más interesante esto. Vamos a crear ahora un azul. Y un amarillo. Atentos pues a lo que viene. Si yo tengo este aquí. Listo. Puedo establecer los puntos, las conexiones. Porque tengo los colores. Ahorita no podíamos. Punto a favor. Listo. Bueno, dejémoslo en auto-generate. Porque es importante. Activamos el real-time. Esto pues, nos va a generar un poquito más de complicaciones, pero va a ser divertido. Ahora, vamos a crear algo aquí que está en Light, que se llama el Reflection Probe. El Reflection Probe nos permite a nosotros establecer más o menos como por qué lado se va a generar cada cosa. Ups, esto aquí no sé, esto no se hace acá. Listo, esto lo vamos a chiquitar un poquito nomás. Y esto que lo vamos a poner en real time. ¿Qué diferencias existen? Como ustedes pueden notar, todo empieza a tener reflejos. Y es importante. Si digamos nosotros le activamos el full metálico y el full especular a uno, esto por el tamaño y por la ubicación de esta bolita pequeña que se llama el Reflection Probe, nos va a dejar así. Vamos a intentar acomodarlo un poquito según la. Según el tamaño que esto puede llegar a tener. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Porque sí. Y ya, creería yo que ya con ese estamos full. Listo, bacán. Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a generar un poco más. Tienen que cargar un momentico. Entonces cambiémosle el metálico, que esto no sea así tan raro. Pongámoslo en 0.5. Listo. Como ustedes pueden ver, la luz se va a mantener, pero entonces ahora sí va a rebotar. Algunos puede que no lo noten así porque no se nota muy bien, pero sí, si yo los activo y lo activo, la luz se empieza a generar y empieza a rebotar muchísimo más. Estando acá, bueno,
El Light Mapper va a manejar exactamente igual. El Light Mapper es donde tú generas la luz y se plasma dentro de un mapa de textura, por decirlo así. Listo. Tú metes un mapa de textura, por decir mapa de textura, y lo que hace es que empieza a generar la luz sobre una misma parte. Eso es un método de vaqueado, porque es importante, en donde tú sencillamente dices, ok, solamente acá en esta parte se va a generar la luz, en el resto no, y lo puedes manejar como mixeado en real time, como tú quieras. Creo que me fui un poco de las preguntas, qué pena con ustedes. Metí, sí, ahorita metí un HDRI y todo está en las propiedades de las luces, justamente. Lo sacas desde la pestaña de Window, en Rendering, creo, y en Lighting Settings. ¿Cómo hice para que no se viese las esquinas de los con los materiales? No, sí, sí se ven. No, no sé a qué te refieres. Por favor, explícate, José. Y hay más cosas, hay muchas más cosas interesantes que podemos jugar en justamente en un momento. Yo voy a agrandar esto un poquito para que todo pues se vea un poco pues mejor. Voy a tomar este de aquí. Y ya que pues esto no nos sirve de esta manera, pues tenemos que organizarlo. Vamos a subir un poco el X. Ups. Aquí. El tema aquí justamente es que empieza a intentar generar cada una de las cosas en tiempo real. Entonces es un poco más complejo. Hay que saber cómo manejarlo. Listo. Ahora, nosotros podemos directamente coger y subir los direct samples a tal punto en el que los samples se... ¿Cómo explicarlo por ustedes? Se reboten a tal punto en el que la parte en la que llegue directa llegue con más intensidad. Los samples indirectos van manejando como por ese mismo lado. Yo puedo sencillamente subir y jugar con las cosas. La resolución de los indirectos, podemos subir lo que ustedes necesiten. Es cuestión más que todo de jugar como al punto, si me voy a entender. La resolución del Light Map, que es lo que les comento, vamos a ponerla en 50 para que ustedes pues noten un poquito. Ahorita van a notar un cambio mejor. En cuanto a iluminación, ¿cuál crees que es más potente? El mejor manejo tiene más flexibilidad. CreateJane, LumberYard, Unreal o Unity. Unity y Unreal están como al punto. LumberYard tiene algo muy bonito, pero es que no llega como al punto que necesitamos. Pero Unity está jugando muchísimo con la tecnología HDRP. Entonces, pues, te pueden salir cosas muy interesantes. Ahora, pregunta interesante. ¿Qué pasa si nosotros vamos a coger aquí en un ladito y vamos a poner entonces esta señora acá? La luz nos cambia. ¿Por qué nos cambia? Porque precisamente estamos manejando todo según el Skybox. Como lo pueden notar, yo puedo subirlo un poquito y ahora sí se nota. Esto aquí está altamente intenso. Entonces, ¿hay sombras? Sí, hay sombras, pero son diminutas. No se alcanza. Bueno, diminutas no. Son muy difíciles de ver. Y esto va a sobrecargar el sistema. Si esto lo pongo en cero, pues como ven, la luz no nos va como a hacer mucho. Entonces, pues sería un poco tonto de nuestra parte. Bueno, permítanme, yo vuelvo a activar este ya. Pongámoslo en 0.5, tal vez nos pongámoslo en uno que en uno se veía bien. Y pasa justamente eso. Ustedes pueden jugar con esto prácticamente de cualquier manera. Y esto les va a dar pues una opción bastante, bastante amplia para los interiores. Ahora, también ustedes pueden coger y decir, no, pues, ¿sabes qué? Mira, voy a crearme acá una, no sé si en Light. Voy a crearme un Point Light. Aquí viene un tip de esos rápidos geniales. Con Control Shift F, tú te traes este Point Light a donde tú estás. Déjame yo dejo de generar acá para que ustedes vean un poco entonces los reflejos. ¿Qué pasa si digamos que yo aquí llego? Ups, voy a desactivar este. Esto ya no se va a ver con la claridad que se está viendo, porque como pueden ver, esta pared tiene tonos rojos. Pero, ¿por qué tiene tonos rojos? Aquí vamos, porque esto lo que hace es que nos permite reflejar en cada uno de los puntos. Si yo lo quito, ahí lo desactivé, esto ya no tiene tonos rojos. Esto tiene tonos oscuros, porque debe estar oscuro. Y aquí tiene una lucecita de más. Pongámosle un poquito más como para el medio. Así bien interesante. Tal vez podemos jugar un poco con esto. Sigamos con el rango, tal vez bajarle un poco o subirle demasiado, como ustedes deseen. Yo lo voy a eliminar.
Y le tengo que activar otra vez el Reflection Probe. ¿A qué razón? Aquí es importante. Esto sigue estando rojo, bastante, bastante interesante. Entonces yo me puedo venir aquí al Directional Light y subirle esto, cambiarlo por Real Time y ponerlo en 2. Por decir cualquier cosa. El multiplicador se lo puedo cambiar. Esto se va a ver en el solamente Real Time. Yo lo voy a autogenerar para que me genere pues todo. Se va a gastar un poquito, pero va a estar bien. Materiales reflectivos. Aquí es donde empieza un concepto un poco más complejo y a decir, ¿se sube y se baja el volumen? Eso es extraño. Intentaré hablar como acá, más cerca. Son acá los bones que se generan un poco más. Entramos entonces a hablar un poco. Hay unos materiales que suben y hay otros que no. Hay unos que se generan de la manera correcta, como tú necesitas, otros que aquí tienen especular. Hablemos de un celular. ¿Listo? Mi celular tiene, pues, la pantalla es de espécula. Me va a generar a mí un rebote, va a generar, o sea, el reflejo. Es el tipo de espejo que lo llaman tanto. No es un espejo, pero pues, es como para que se den una idea. Esto me refleja. Pero si yo tengo un cable, este cable no me va a funcionar. Este cable no me va a reflejar directamente. Pero este tiene otras propiedades físicas que no tiene el celular. Cosas muy importantes. Tienes que saber cómo jugar con cada cosa. Porque si no lo haces, pues imagínate, se vuelve una locura completa. Esto, a ver, yo me entiendo acá. Ahora, eso como concepto bastante, bastante sencillo. Tú con esto puedes iluminar interiores de la manera que tú quieras. Puedes empezar y sencillamente dedicarte a decir, no, pues vamos a meterle un test FOB acá. Bueno, metámosle FOB. ¿Saben qué? Metámosle FOB. Como pueden ver, yo voy a activar el FOB acá y el color lo voy a traer para acá. Yo voy a utilizar un azul que sea más como de lejanía. ¿Listo? Lo que voy a hacer es que voy a crear también una cámara. La cámara la vamos a poner justamente por aquí para que en el game esto se vea de esta manera. Listo. Ahora, en la cámara yo le voy a meter un poquito de postprocesado para que ustedes se den cuenta de lo que se puede llegar a hacer acá en una simple bobada prácticamente. Bueno, es básicamente con esto ustedes pueden dar cuenta. Yo estoy jugando en la escena, es increíble. Potencias de Halo, lo que ustedes necesiten para establecer. Tienen una luz, el efecto solo que hace es que les genera un halo, o un halo, que como lo llamen, y es que todo se empieza a generar hacia la refracción que tiene contra los ojos. Y esto es importante también. Bueno, esta es una bobada también, no lo activen. Hay bastantes, bastantes cosas que ustedes pueden entrar a tomar, pero es cuestión de que empiezan a jugar un poco. Ahora podemos sencillamente coger y decir, no, pues no vamos a poner este, vamos a quitarlo. Vamos a poner el default. Porque este se ve un poco más interesante. Vemos aquí un efecto niebla que nos sirve bastante realmente. ¿Qué se hace este, por favor? Gracias. Por alguna razón extraña no me aparece el post-processing. Ya supongo que tendré que mirar. Se habrá dañado mi Unity, que pasa mucho. ustedes pueden backear. Ahora, esto aquí está súper pesado. De hecho, no se ha cargado como tal el Reflection Probe. ¿Cómo logramos nosotros hacer que esto no esté tan pesado? ¿Cómo logramos hacer que esto nos cargue como debemos? Pues justamente entonces vamos para allá. No puedo poner acá, coger el inspector. Bueno, traigámonos el inspector para acá. Mi inspector creo que murió. Gracias. Listo. Excelente. Yo puedo coger aquí la luz. Es decir, mira, a ti te voy a backear. Gracias, amigo de servicios. De ti te voy entonces a backear. Ah, bueno, espera, tengo activado aquí el real time. Ah, bueno, perdón, no, es que lo activé el inicial con el general, entonces no puedo cambiarlo acá. Lo siento. Pero ustedes pueden coger y hacer la generación global. Y es aquí, le dan en Bake Global Illumination. Ya que lo pueden hacer como el Bake Indirects. Si ustedes quieren bloquear únicamente la parte indirecta
o sea, los rebotes. Si ustedes pueden vaquear con el substructive, que ya entonces va a jugar ahí a mitsear la luz. ¿Qué haces con cada cosa y qué haces con la otra? Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que saber reconfigurar, porque tienes que generar entonces y decir, ¿cómo decirlo? Unity lo que va a hacer es que va a pintar la sombra. Entonces tienes que definir el color con el que la va a pintar. O puedes ponerlo sencillamente con el Shadow Mask, que empieza entonces a que genere el real time con las cosas. Con las cosas que son directas, con los samples directos. O puedes tomar el que no es real time, perdón, el vaqueado, que va a ser las indirectas. O sea, los que van a rebotar y todo eso. Esos son los que vaquea, los otros no. Que es muy recomendado el Shadow Mask, pero pues ya va como a concepto de cada uno. Y un montón de opciones más que ustedes pueden tocar, pero como ven, esto realmente está bien iluminadito. Ya está como interesante para hacer lo poquito que es. Nuevamente, si quitamos esta cosa, acá pues ya, como que ya no se va a ver tan bien, ¿saben? Ya como que está perdiendo todo. Pero si le damos acá, ya todo se va a ver muchísimo más definido. Porque todo rebota contra las otras cosas. Ustedes pueden notarlo ahí. De hecho, inclusive se podría llegar a jugar, digamos, con el material. Tal vez meterle un albedo. Si carga. Empezar, digamos, como a jugar alguna que otra cosa o no sé. Generarla de esa manera. Con intención de que todo, con que todo se genere en tiempo real de la manera que debe. Aquí, bueno, este es el Reflection Pro. Ustedes pueden seleccionar el Bake, el Custom o el Realtime. No selecciona el Custom porque el Custom básicamente no es como si no supieras para qué lo agregas. El Realtime es para tiempo real. Consume mucho, consume muchísimo, pero pues, se ve bien. Y el Bake realmente no va a cambiar como muchas las cosas, solo que es que puedes. El Realtime, tú pasas por acá encima por una antorcha, o sea, se te va a reflejar, con el otro no. Yo este lo voy a dejar aquí, voy a desactivar el autogenerador porque si no se me quema. Y listo. Esto va a capturar el cube map, que va a ser como el light map. El light map lo que sí es que toma una captura alrededor de todo. ¿Y qué lograba con eso? Lograba que tú lograras pintar sobre cada sombra, que ahí va la sombra. Y justamente establecer, aquí va a estar solamente la luz, o aquí va a haber sombra. Algo así hace el Reflection. Lo que hace es que entonces captura todo lado el reflejo que se genera y aparte de ahí no genera más. Y eso pues es buenísimo. Bueno, far y cosas así. Shadow distance, nada que ver. En nuestro caso, ojo. Listo, ustedes pueden jugar acá y si quieren hacer una proyección por caja, que ya es pues algo un poquito más cerrado, pero no es necesario en nuestro caso. Si quieren hacer con el modo refresco, ya que estamos en real time, acá nos va a pedir, pues claro, si cada frame o VS scripting o non awake. Si lo ponemos en bake, no nos va a pedir esto porque no va a necesitar refrescar. Sencillamente se dedica a lo que va. Y listo, eso por este lado. Yo estoy muy seguro que ustedes tienen ganas de conocer algo que un programa como muy llamado por parte de ustedes. Se llama Unreal Engine y permítanme entonces se lo abro. Voy respondiendo preguntas mientras se abre el Unreal. Para el momento de hacer el quemado, las sombras quedan fijas, pero si tengo un personaje animado no va a tener problemas, no se va a generar las sombras de forma dinámica o en tiempo real. Bueno, eso varía de acuerdo a la configuración que tú generes. Si lo pones en real time, todo se va a generar en real time. Si vaqueas las sombras, hay cosas que se van a generar. Es muy importante pensar en una cosa. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo pongo mi mano contra una luz. A mí me va a generar una sombra. Imagínate que pongo la otra encima. Realmente, pues, todo va a estar igual, ¿no? Permítanme acá, que esto ya se abrió. Voy a cerrar el Unity. Gracias por servirnos, Unity. Si yo lo pongo igual, la sombra se va a ver así, solamente la forma. No es que se vayan a ver dos manos, ni dos tipos de sombras, ni colores diferentes. Entonces, si llega un punto sencillo en el que, digamos, yo voy a decir, voy a tener un cubo, el cubo que tenemos ahorita en Unity, y lo voy a poner a que se genere con un color específico de sombra. Cuando pase un personaje, va a generar el mismo color específico. Entonces, no se va a perder. ¿Ok? Es eso. Creo que Unity se nos jodió. Listo. Creo yo, entonces, sería interesante que jugáramos acá, que este es mi proyecto para jugar. Entonces, pues, vamos a jugar. Y Unreal Engine tiene una cosa muy, muy genial y es que guarda lo que es el tone mapping de las haces.
Esos son efectos de postprocesado que te permiten, pues, digamos, aclarar un poquito y, bueno, darle un poco más de contraste a las sombras y aclarar un poquito más lo que. Donde se supone que va la luz. Permiso, yo tomo un poquito de vino, jugo. Listo. Entonces, ¿tú cómo juegas con esto? Hay opciones muy sencillas en las que te permiten jugar, por decirlo así, con varias cosas, que es una locura entera. ¿Dónde está esto? Permítanme un segundo. Bueno, la luz direccional, por alguna razón, esto no me genera como yo necesito. Voy a cargar otra vez clase. Listo. Aquí me genera como yo necesito, ya listo. Creo que no se ha cargado bien. Yo lo venía preparado para que ustedes pues lo vieran. Como pueden ver ustedes, esto sí tiene dos tipos de sombra. Esto como tal no es que deba pasar mucho. ¿Por qué razón no debe pasar mucho? Porque pues imagínate, entonces va a pasar un personaje y se va a decir, y entonces, y esto, si ustedes pueden ver, esto está pegado al piso, pero por esto no parece que estuviera pegado al piso. Pero bueno, juguemos un poquito. Díganme, bueno, no sé, ¿qué hora es? Son las 8:46, ¿no? Eso no. Vamos a jugar un poco con esto. Algo así les calculo yo. Más o menos este sería el tipo de iluminación que se podría ver como por estas horas, para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es el método de Unreal? Unreal lo que hace es que establece parámetros específicos en los que perdón, en los que tú vas a mandar la luz y vas a recibir una señal de respuesta. A partir de eso se va a generar la sombra. Eso es una locura bastante grande, es un voladero, porque tú realmente no entras a entender o a tener un control específico sobre ese sistema. Pero digamos, juguemos un poco más como por el día, ¿no? No está el cielo, bueno. Listo. Tú estableces acá y todo va a ser en tiempo real. La generación que, bueno, toda la luz que se genera a partir del cielo, toda la luz que se genera internamente, eso nos va a poner a jugar un poco. Es decir, bueno, ¿a partir de qué concepto empiezo yo a sacar? ¿O a partir de qué concepto empiezo yo a reflejar una luz? ¿Cómo defino qué luz voy a reflejar? Eso se saca por cercanía. ¿Cómo lo sacas por cercanía? Lo sacas por decir, yo tengo una mesa que va a reflejar todo. Si yo tengo una bola gigante con un emisivo bastante fuerte, sencillamente me va a reflejar el emisivo en la parte que debe reflejar y alrededor, pues el resto de cosas. ¿Les gusta mi taza? Mi vaso de vikingo raro. ¿Te perdiste en Unity, Andrés? Lo siento, lo siento, lo siento. Ah, bueno, hay una cosa. Señores, atentos a todos, pero a todos los que están ahí pendientes en el chat. Tengo una sorpresa bastante, bastante interesante, bastante grata para mí. Espero yo que les guste mucho. Como les comentaba, no soy como tal lighting artist. Hago luz, hago una iluminación y me considero bastante bueno al respecto. Pero mi énfasis es diseño de nivel, desde la planeación hasta todo lo que es ya la producción, por decirlo así. Así que pues. Chicos, después como de muchas cosas y después de hablarlo mucho y a mucha solicitud de ustedes también, gracias por todo el apoyo, les tengo aquí pues una sorpresa y es que voy a en 65 días, 22 horas, 21 minutos y 2 segundos, voy a dar un curso con el entrenamiento online en vivo. Iniciamos clases el 27 de mayo que hablamos desde toda la planeación para un nivel cero. Arte, iluminación, postprocesado y todo lo que esté listo, hasta la documentación. Vamos a ver todo con un plazo de 3 meses aproximadamente. Los invito a que revisen, les voy a pasar todo por el interno y por el chat para que ustedes tengan el gusto de ver el video que intenté hacer. No soy muy bueno, pero interesante. Hay veces que pienso, me pregunto mi vida por eso. Debería volverme youtuber y todo. Pero listo, a lo que íbamos. Hay cosas interesantes. Como pueden ver ustedes, yo puedo jugar con el reflejo de la luz. Es decir, por cada silla, decir, wow, bueno, vamos a acomodar esto, lo otro. Si notan, digamos ahí, ya está reflejando directamente. Por ende, el sol tiene que estar para ese lado. Bueno, es la luna en este caso. Si yo puedo jugar un poquito más con la luna, tal vez.
Si me permites jugar un poco más con la luna. Juguemos con un poquito de conceptos un poco más técnicos. Esto, esta preciosura, esto, el destello que le sale a todo lo que es la luna y a todo lo que es el sol, empiezan a tomar nombres. En este caso vamos a tomar dos conceptos, los sun shafts y los sun flares. El sun flare es lo que a ti te da, digamos, si yo vengo por acá, este reflejo, esta luz que me aparece en la cámara, es lo que sería un sun flare. ¿Ok? Porque es como el punto que dice, bueno, acá se está reflejando, la luz te va a dar directamente a los ojos. Lo que va a hacer acá, lo que entraría, digamos, a través de las nubes y todo, son sun shafts. Estos conceptos son importantes porque también los tocan mucho en esta parte de la iluminación. ¿Cómo vaqueas todo? Hay gente que lo hace por partículas, hay gente que genera sencillamente materiales animados para los sun shafts. Los sun flares no los vaqueas porque no consumen realmente casi nada. Simplemente es un sistema de detección y ya estuvo. Lo mismo por este lado. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Los veo un poco perdidos. Me avisan si se pierden. Venga, por mera pregunta, por duda, ¿hay alguien acá que utilice el CryEngine? Que estaría interesante como tocar. Ah, bueno, también hay un motor que es el Frostbite, no sé si lo conocen, que sí maneja un sistema un poquito diferente. Es un poquito más complejo, pero da un resultado muchísimo mejor. Listo. Esto para todo lo que serían reflejos y todo por este lado. ¿Qué podemos jugar? Podemos jugar con las nubes, podemos jugar con todo y poder decir, listo. Sí, Andrés, esto va a quedar grabado. Si yo quiero llegar al punto de decir, las nubes son volumétricas y me van a generar a mí entonces una sombra. Es interesante el que te genere una sombra. ¿Por qué razón es interesante? Porque tú tienes que jugar entonces con una iluminación que sea 100% real time. Al ser 100% real time, pues empezamos a tener como un punto más complejo, ¿ok? Y tienes que empezar a vaquear todas las cosas y todo y saber cómo lo vas a lograr. Hay gente que sabe métodos que no son tan pesados y todo, pero pues se empiezan a variar. Hay gente que utiliza planos y cosas así. Otros temas, foliaje. ¿Cómo tú cómo defines el foliaje? El foliaje vamos a definirlo en este caso como con la vegetación en general. La vegetación en general nos va a permitir entonces decir, bueno, cada pastico nos va a generar una sombra. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Listo. Aquí vamos. Hay juegos que manejan todo al real time. Entonces vamos a generar un poquito por acá. Como ven, ya la sombra ya está normal. Si vamos a manejar todo real time, entonces vamos a decir, bueno, está bien. Esto entonces se va a generar a la distancia que yo esté, todo, pues, cosas. No es nuestro caso. Nosotros somos inteligentes y no vamos a pensar en eso. ¿Nosotros en qué vamos a pensar? Nosotros vamos a pensar en que existen herramientas que nos permiten sencillamente eliminar esto. ¿Cómo? Hay una herramienta que es sencillamente el occlusion cooling. El occlusion cooling lo que hace es que cuando yo no estoy mirando, atentos, esta es mi cámara, cuando yo giro, esto de aquí ya se desapareció porque yo no estoy mirando. Por lo tanto, aplicamos el concepto básico que decía, si el jugador no lo vio, no pasó. Si el jugador no lo ve, no pasa. Sencillamente, si el jugador no lo ve, esto se quita porque no se necesita en el momento. Cuando el jugador vuelva, esto se genera. Por lo tanto, se genera la iluminación. Es un método de vaqueo bastante normal. De hecho, es el método que utiliza Horizon. No sé, todo lo que sería, ¿cómo decirlo? Prácticamente todos los juegos lo están utilizando. Cuando tú miras al frente, se genera lo que está al frente. Lo de atrás, no hay nada. Cuando miras atrás, pues se genera lo que está atrás y lo que estás viendo al frente ya se quita. Es justamente eso. Ese es el método de optimización de los más grandes que puedes hacer. Métodos de optimización para iluminación, montones. Por planos, por todo lo que les comenté, ustedes pueden sencillamente seleccionar, vaquear todo, si es que quiere hacer una cinemática y un mapa. Decir, bueno, listo, no necesito sombras en tiempo real. Atento. Real time lighting, real time shadows. ¿Ok? Sombras en tiempo real, bueno, iluminación en tiempo real, sombras en tiempo real. ¿Qué más procesos utilizan ese?
¿Qué más puedes utilizar ese truco aparte de las sombras? ¿Cuál de tantos trucos que he comentado, Santiago? Tantas sombras y tantas cosas, entonces nos van a llevar justamente a eso. Atentos. Luz en tiempo real, sombras en tiempo real. Yo no siempre por tener una iluminación en tiempo real debo tener las sombras en tiempo real. Al menos no de todas las cosas, porque una cosa se tiene que complementar. De hecho, lo que acabo de decir suena bastante raro. Así que entonces lo aclaro de momento para no parecer tan loco. Yo puedo generar una luz general que afecte al jugador solamente. Por lo tanto, el jugador va a recibir una sombra en tiempo real. Pero yo puedo coger todo el pasto y todos los árboles y decir, este pasto genera una luz o recibe una cascada de una luz que va a generar una sombra que va a ser vaqueada. O sea, solamente se genera en tiempo real la iluminación y la sombra del jugador, mas no se genera todo lo que sería el follaje o casas y cosas así, cosas que serían los estáticos. Los métodos para el bake en follaje es de acuerdo a la distancia, por decirlo así. Si yo no estoy muy cerca o no se genera follaje o sencillamente no se va a generar una sombra. ¿Ok? Hay casos mucho más complejos a lo que digamos que entraría pues como pegar un poco más, como el ambient occlusion dentro del follaje. El ambient occlusion dentro del follaje, si no lo sabes manejar, es un arma de doble filo, porque se te va a ver genial, pero se te va a comer todo el rendimiento. ¿Cómo logramos limitar eso? Hay varios métodos interesantes que podemos tocar. No sé si realmente el tiempo nos vaya a dar, ya vamos a completar una hora. Me da un poco de miedo eso, pero bueno, el follaje nos entra a decir un poco como, si el pasto se mueve, yo me le voy a pintar por encima el pasto y voy a generar entonces una base a la que, ¿saben qué? Vean, hagámoslo con la mesa. Si la mesa se mueve, aunque acá me va a generar un problema, si la mesa se mueve de un lado a otro, eso es más, podemos hacerlo así. Si la mesa se mueve de un lado a otro, yo lo que voy a hacer es que voy a generar la sombra acá solamente por ser la base y por ser la base estática que tiene el pasto. De resto, me voy a pintar encima de la mesa. Nos sirve un montón. ¿Por qué nos sirve? Porque, claro, entonces, el piso siempre se va a ver oscuro. Si esto está repleto de pasto, nos va a servir un resto, porque todo entonces va a estar un poco más sombreado, todo va a estar muchísimo más definido y el pasto va a mantener su sombra. Hay casos diferentes como los que llegan a manejar las producciones de Quitzel, en donde ya dices, no, todo va a ser real time, pero es que ellos tienen máquinas de la NASA. Después, el concepto de real time estaba sobrevalorado hasta una parte. Creo que leí por ahí una pregunta. No, realmente no sé ni siquiera en dónde están las preguntas. Así que si preguntan a alguien, no le respondo, hagan spam o algo así. Santiago González, coméntame si quieres exactamente el truco al que te refieres. Y sí, hay veces en las que un real se crashea mucho, pero pues cosas van, cosas vienen. Vamos a poner esto un poquito más. Vamos a aumentar la densidad de las nubes para pues poder jugar un poquito más así bien interesante. Que vengan y se generen así. El intensity shift también. La velocidad de las nubes las vamos a parar un poquito. Y ya. Bueno, muchas nubes, por favor. Yo quiero muchas nubes. Así. Porque quiero que eso parezca tormenta. Pero la tormenta es mucho más bonito dentro de la. Con la luz al fondo. O sea, poder ver esto. Paleta de colores. Justamente creo que hay alguien acá en este chat. Si es Wilson. Hola Wilson, ¿cómo estás? Él seguramente podría explicar muchísimo mejor esto a lo que yo voy a hacer. Pero sí, la luz va degenerándose hasta que llega al blanco. Es como al punto, de negro a blanco va a haber un punto medio que es el gris. Pasa algo así. El color natural del sol se va a pegar contra lo que es la tierra, pero va a encontrar diferentes términos medios. En este caso, las nubes. ¿Cómo va a pegar? Y de acuerdo al ángulo en el que esté, por las dos confusiones que hay de luz, se va a generar entonces un color. Bienvenido, ese es el color rojo. Bueno, ese rojito naranja del atardecer bonito, como un magenta, bueno, magenta no, que es como un salmón así bien interesante, es el que se genera. Porque así es como se maneja. Se empieza a manejar como, digamos, todo ese tipo de tonos, tal vez aquí, o
Aquí ya se puede ver un poquito más anaranjado, justamente porque se van presenciando un poco más las cosas que son dentro de la naturaleza. El tema del arcoíris también es interesante acá, pero eso pues es un tema más específico. Preguntas, si tienen preguntas hasta el momento, me encantaría escucharlas. Inclusive estamos cerca de terminar. Entonces, bien, pueden. Hay más casos. Hay casos bien interesantes también. En la generación de terrenos. Alto ahí, espera, alto. Me refería a las cosas que no se ven y no se procesan. Aparte de esas sombras que nombraste, no recuerdo el nombre que dijiste. Es el occlusion cooling. ¿Qué otras cosas no se procesan mientras no se ven? Bueno. A ver. Vamos a jugar aquí una cosa. Listo, vamos a abrir un muro acá. Si yo estoy aquí, yo voy a ver. Si yo me hago acá, todo lo que está para el otro lado de lo que yo no estoy viendo se tiene que eliminar. Bueno, no se elimina, se esconde. Cuando tú escondes eso, lo que te permite es que entonces, claro, todo el poder del juego va a estar acá. Si yo miro para allá, todo lo que está atrás mío va a estar escondido. Por lo tanto, no se está renderizando. Y al no estarse renderizando y al no estar gastando recursos, esto me va a alcanzar. Perdón, me va a alcanzar un frame rate de niveles muy, muy altos. Porque no necesito las cosas que están generando, sencillo. Cuando yo vuelva acá, lo que está al otro lado se va pues a perder. Lo mismo, a ver si seleccionamos todo, sencillo, mandémoslo para acá. Pues va a pasar entonces misma cosa. Si yo estoy aquí, solamente se genera acá y esto de aquí se borra, se esconde, perdón. Si yo estoy aquí, esto se va a esconder, esto se va a mantener. Sencillo. Cosas muy fáciles, el concepto es bastante, bastante fácil, es cuestión de saberlo aplicar. Hay cosas también un poco interesantes que eso se maneja mucho y es de acuerdo a establecer cómo se va a manejar la luz de acuerdo al NABMESH. El NABMESH, el concepto básico del NABMESH es lo que te permite a ti definir, ¿cómo decirlo? ¿Por dónde va a caminar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, tú no es como que le digas, voy a caminar ahora o vete a caminar. Tienes que saber por dónde va a caminar. Y eso se maneja por medio justamente de diferentes objetos. En este caso, el NabMesh es el que permite. Hay estudios que lo que hacen es que generan un NabMesh, que es una zona por la que se puede caminar, sobre la única en la que se tiene que generar sombra. ¿Ok? Digamos que yo quiero manejar solamente esta zona, esta aquí, como el NabMesh para eso. Entonces, acá no tiene razón para generarse sombra. Es un poco ineficiente, sí, en casos de estos, en los que yo puedo ver acá arriba. Es súper eficiente en casos de interiores, porque no es necesario entonces que se genere en otro lado. Cosas más o menos por el estilo. Bueno, tal vez vamos a jugar un poquito con esto y no sé. Ah, bueno, por el día casi no lo hemos visto. Colores y empiezan a variar. Vamos de un azul a un blanco muy intenso, vamos de un rojo a un anaranjado, ya fuimos de un azul muy oscuro a un blanco también, que es justamente por el tema de la luz. Pueden ver cómo se refleja, es más que todo un tono blanco, pero el tono es blanco. Ojo, el tono es blanco, pero por el rebote que tiene el cielo se ve un poco más azulado. Y eso es el punto importante que se va a generar justamente aquí. Como pueden ver, si yo me acerco mucho, voy a ver más que cualquier cosa un blanco. Pero el resto de cosas se ven más azul. ¿Por qué? El reflejo del cielo. El cielo va a rebotar. Bueno, la luz del cielo rebota contra el piso y ahí en el mundo va a rebotar infinitas veces y no va a perder su velocidad y cosas físicas. Acá no, acá tú seleccionas cuántas veces va a rebotar. El común de todo y la recomendación ante cualquier cosa es rebota 2 veces. ¿Ok? Que en este caso, ¿cómo sería? Cae, rebota acá una y acá rebota otra. ¿Por qué? Porque digamos, yo qué sé, digamos que yo necesito iluminar justamente esta parte que no tiene ni vista para acá porque eso le está tapando y no tiene tampoco esa porque eso está tapado, sencillamente no se puede. Entonces, si esto rebota aquí, tiene que rebotar para aquí. Entonces, cae, ups, disculpen. Cayó, rebotó, rebotó y cayó otra vez. Por eso es que esta parte no se ve tan, tan oscura, pero sí se ve más oscura porque acá pierde la intensidad de acuerdo a eso.
Son cosas importantes que se ven. Eso en la vida real no se vería. Es más, se vería muy, muy poco la sombra también. Hay lugares en donde sí se ven mucho más, pero eso es de acuerdo a los sistemas climáticos que tú le puedas aplicar dentro del motor. Y básicamente, esos son los conceptos sencillos para un lighting. Ustedes pueden jugar con muchísimas cosas más por tantos tipos de luces que tenemos. Que tenemos un spotlight directo, digamos. No sé si lo ponemos por acá. Tal vez dejémoslo un poquito más arriba, tal vez un poquito más pegado acá. Tal vez si podemos jugar un poco. Tal vez eso, ven, desde acá. Entonces acá pueden jugar un montón y pueden decir, no, pues vamos entonces a cambiar el color por uno rojo, pero que no esté tan rojo. Si ustedes pueden notar por el material, esto se empieza a generar un poco hacia las orillas que tiene. Al tener las orillas así, si ven un poco más, hay un azul. ¿De dónde proviene el azul? Oh, genial, logramos que esta luz se mezclara con el sky, con el cielo. ¿Conseguimos un resultado esperado? Sí, lo conseguimos y lo logramos, que es aún más importante. Y hay cosas más, digamos, pueden aumentar el ángulo. Si ustedes pues quieren aumentar el ángulo y cosas así, pueden jugar un poquito. Vamos a aumentar el ángulo ahí bien, bien interesante. Como para que se empiece a notar un poquito más. Y así, claro, hay partes y acá se nos genera por temas de la refracción. Justamente nuestro sun flare o nuestro flare directamente. Que es, ven la parte, ven este dirt, ven la cosa que me da vueltas por ver a la luz. Justamente ese es el concepto al que necesito llegar con ustedes. Yo lo borro porque no lo necesito acá. Y bueno, nada más, si ustedes ven un poco, tal vez yo me puedo alejar y las sombras desaparecen. Porque hay una cosa, y lo siento para todos los fanáticos de Unreal Engine, pero Unreal Engine Unity no es que esté tan lejos. ¿En qué se dice que están lejos? Gráficamente dicen algunos, otros dicen que no, allá sí empiezan a juliar. Hay una cosa importante acá, es que cuando usted va a entrar, usted en Unity no ve nada activado. Unreal le trae a usted prácticamente todas las cosas activadas y es por eso que dicen, oh, se ve genial, porque un novato puede llegar a todo a decir, uy, pasa. Si yo estoy aquí, mismo caso. Aquí no se van a ver sombras. Yo me acerco y se empiezan a generar. Y se empiezan a generar por detalle. Lo que yo les comentaba, hay cosas más a las que se les da más importancia dentro del engine. Tú defines qué tiene más importancia. Lo mismo pasa con los materiales. Tú dices, quiero tener un albedo y un albedo detallado 1 y un albedo detallado 2 y un albedo detallado 3. ¿Para qué? Para mayor realismo, porque es importante. Y yo me acerco aquí, como pueden ver, la sombra se empezó a generar acá. La sombra no es muy exacta. La sombra que se genera acá es directamente con la silla, con la mesita y todo, pero como pueden ver, la sombra de una silla debería ser muy exacta, porque la luz es global, todo, la sombra no debería ser muy oscura tampoco, pero estamos en la noche. Si yo establezco entonces algo más sencillo y yo me acerco, por temas de optimización, al yo acercarme, la luz se genera. Bueno, la luz general se genera y la sombra específica también. Así, yo estoy andando de la manera más optimizada, debo tener un frame rate en eso entonces que 250 FPS. Y todo, porque igual yo me alejo y mientras me alejo me estoy acercando a otro que está por acá y me va a generar las sombras. Aquí no, aquí ya no está generado, sencillamente está todo. Creo que Unreal sí no trae esto, pero yo me alejo lo suficiente en el caso de la occlusion cooling, se va a desaparecer esto. Concepto sencillo, realmente el concepto es muy, muy sencillo. Déjense, vuelvo y bueno, y así un montón de cosas más, como para que ustedes se den una idea. Yo de todas maneras puedo coger aquí, puedo construir la luz. En este momento lo tengo en real time, por lo que este proceso no debería demorar. Pero muchas veces cuando tú estás jugando, jugando con todas las cosas y decir, no, pues voy a hacer todo vaqueado para que quede bien, sí se te va a demorar bastante. Porque tiene que calcular todas las luces para luego llegar al punto de decir, uy. Bueno, aquí ya cargó. Como ven, el cambio realmente no fue mucho, pero ahora sí se nota un poco más en las sombras son mucho más claras y esto está todo muchísimo más definido. Y es justamente ese el efecto que se tiene que generar. Y bueno, una vez explicado esto, creo que entonces ustedes ya entienden el concepto.
y podemos dar por finalizada la charla. Esto solamente fue iluminación. Me gustaría pues hablarles un poco más de la teoría que debe tener y todo, pero pues el tiempo no es nuestro amigo hoy. Justamente son las 9, así que bueno, chicos, ¿alguna última pregunta o alguna cosa por el estilo que podamos, no sé, cómo definir? ¿Quieren como saber o algo así? ¿Tienen alguna pregunta tipo de qué se manejen exactamente en este tipo de juego? Tal vez les pueda ayudar. No es que me las sepa todas, pero alguna que otra cosa la conozco. Hay cosas importantes para la luz, que es que uno no define en sí, como digamos el color exacto con el que va a venir con el que va a venir la sombra, cosas así no las defines tú mucho. Lo bueno es que un real, cuando tú utilizas un real, sí se establece directamente como que esto va a manejar este color en específico y lo otro no, ya viene mucho más definido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, José Rafael Flores me pregunta, ¿es más difícil manejar las luces en ambientes abiertos que los cerrados? ¿Para Unreal o Unity? Bueno, a ver, yo ahorita comenté una cosa, para mí es más difícil en los abiertos, porque manejo muchos escenarios cerrados. Pero es cuestión de empezar a calcular, digamos, muchas veces tú puedes llegar a decir, bueno, tenemos un ambiente general, lo voy a poner un caso Unity, un directional light. Y es un ambiente abierto y el directional light ya generó todo. Ahora le voy a poner un reflection probe, que es lo que genera la reflexión. Le voy a poner en todo el mapa, voy a vaquear todo, voy a esperar una hora que termine y ya tengo un escenario hermoso. Bienvenido, así funciona. Así de sencillo, no tienes que hacer más. Pero puedes meter un poco más de trabajo y decir, voy a poner exactamente que los sun chaffs y los sun flares entren por cada parte, que los sun flares sean exactamente estos, para que cuando yo mire al sol, pues vaya así. Puedes jugar un montón. Sé que no soy un motor de videojuegos, pregunta Santiago González. Hola Santiago, ¿cómo estás? Pero es real time. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Blender con Eevee? Creo que en ese momento ya odio a Eevee. Nuevamente me parece que lo que está haciendo Blender es una locura. Tú manejar todo, o sea, pasar lo que hacía Cycles a Eevee no es algo fácil. Bueno, Python y toda esa joda, cosas raras. Listo. Lo que está haciendo es que está generando todas las luces a partir de rebotes. O sea, ¿cómo decirlo esto? Una conexión por puntos, ¿ok? Tú tienes dos puntos, A y B. A es el caster de luz y B parece ser un caster de luz, pero realmente no es que lo sea. Tú vas a ir de un lado a otro y te va a castear entonces una luz que va con una misma base. Ojo, más o menos creo que me voy a entender, ¿no? Tú tienes dos casteos de luz, una va para la otra y así rebota y se empieza a generar toda la luz. Y es como se genera, digamos, las luces por tres puntos, que es con pues, uno, dos y tres, así. Y se empieza a generar como cosas del estilo. No entendí. Hola Laura, ¿cómo estás? Creo que te conozco, ¿no? No sé. No entendí. Sí, te conozco, creo. No entendí muy bien el concepto de foliaje. O sea, es para optimización. Lo que se ve es solo lo que el jugador está mirando. Bueno, no es solamente para el foliaje. Eso es el occlusion cooling. El occlusion cooling lo que hace es que el jugador mira y solamente se renderiza lo que el jugador está mirando. Lo que está dentro del FOV, dentro de la visión del jugador. Lo que está atrás del jugador, que el jugador no está viendo, se esconde porque no se necesite. Pasan muchas cosas así con el foliaje y es un concepto bastante importante porque es que si tú no estás viendo el foliaje, ya entonces el pasto no se va a estar moviendo, no se va a generar nada. Cosas sencillas, sí, cosas sencillas porque es mucho más tranquilo. Se hace lo mismo para tercera persona, pero eso es un poquito más adaptado. Ve y José y preguntó, ¿cada cuántos espacios necesita tener una luz de punto para que no se solape? Eso depende de luz. Ok, a ver, yo puedo coger aquí y poner sencillamente un point light.
Vemos que bueno, esto es bastante radio, esto es muy bonito la inicial que tiene Unreal. Yo voy a poner esto y pues hombre, pues, se ve interesante, sí se ve interesante, no creo que realmente pues vaya a afectarle a muchas personas, pues. Digamos, yo puedo ampliar esto una locura aquí, así, guau, y subir la intensidad. Si yo esto lo pongo así, no solo de hacer hermoso, pues yo no voy a necesitar estos como por muchos, ¿verdad? Esto lo pongo así, pues mira, esto ya me iluminó los dos. De hecho, está bonito que da, ¿eh? De hecho, es más, deberíamos, bueno, para que vean el Unlit y el Lit, que se ve bastante bonito. Entonces, si yo tengo uno de estas cosas que es súper potentes, ¿yo para qué voy entonces a necesitar dos para estas dos escenas? Ahora, si yo pues no hago esto, sino que hago este que es chiquito. Bueno, a ver, quiero. A ver, ¿qué estoy haciendo, Ricardo? ¿Qué estás haciendo? Si yo tengo este chiquito acá, pues yo voy a necesitar otro. Eso depende de acuerdo a la intensidad que tú le manejes y todo eso. Eso va variando mucho. Usualmente no se recomienda hacer cosas tan grandes a menos que sea necesario. O sea que está mal optimizado para real time, al contrario, está súper bien optimizado hasta el momento y con los planes que ponen. En el caso en el que tengo un pasillo, tengo cuatro lámparas, colocarías cuatro point lights, exactamente. Si le quieres dar realismo, puedes jugar mucho más con, bueno, ay, no me acuerdo cómo se llama en Unreal, esto creo que son las Ray Lights, no me acuerdo. En Unity se llama las Area Lights, que lo que hace es que tú estableces exactamente un punto y mediante un cubo, tú pones en la parte en la que se tiene que generar la luz. Tú pones entonces alrededor del pasillo y encima pones los point lights y te va a generar un realismo bastante, bastante potente. Si alguien sabe cómo es que se llama eso en Unreal, le agradecería. ¿Y en dónde estaba? Bueno, perdón, lo estaba leyendo aquí en YouTube. A ver, hola a todos. Ta, 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 ta. ¿Se puede simular Hey en Unreal Unity? Se puede simular Hey en Unreal Unity. El Global Illumination es bastante, bastante normal encontrarlo en este tipo de motores. Y justamente lo encuentras ya hace bastante tiempo. Sí, puedes utilizar tanto iluminación HDRI. Porque es precisamente lo que te decía. Digamos, esto puede ser en este preciso instante un HDRI. Permíteme, yo me perdí un poquito. Esto puede ser justamente un HDRI y empieza a variar sencillamente. ¿Ves? Todo varía de acuerdo al este, digamos. Yo estoy aquí y no es precisamente que yo tenga una lucecita aquí enfrente. Es que esto me va a generar entonces un tono mucho, mucho más específico por el cielo. Si eso responde a tu pregunta. No recuerdo tu nombre, creo que es Mauricio. Sí, Mauricio. Y listo, pues creo que si no hay más preguntas, creo que ya podemos terminar con el máster de hoy. Toqué temas un poquito básicos, sería la idea e intentar ampliar un poco más en el curso. Recuerden que el curso ya está disponible en la página del IOL Studios. Aprenderán desde el concepto básico de toda la documentación del block meshing básico, básico, hasta ya. Ya sea, ya tener un nivel hermoso gráficamente, con procesado, iluminación profesional y todo. Listo para entrar a videojuego. Totalmente optimizado también. Y listo, Gilberto, tal vez estás por ahí. Ricardo, perfecto, perfecto. Todo estuvo excelente, te agradezco muchísimo. Sé que nos la gozamos bastante y es un tema nuevo para Liber y muchachos, nada, la idea es que aprovechemos esos espacios con Ricardo y aquí lo vamos a tener a Ricardo con más eventos. Eso júrelo, aprovechar ese conocimiento que tiene este excelente artista. Pues nada, Ricardo, ya Listo. te puedes despedir tranquilo y estaremos muy atentos, muchachos, el curso, ya la página está ahí activa, pueden verla. Y cualquier cosita ahí estaremos atentos para ayudarles. Ahí se las voy a publicar la página en el chat de Facebook, de perdón, de YouTube, para que la puedan ver, ¿vale? Y listo, Ricardo, entonces que tenga una excelente noche, mil gracias. Realmente fue bastante provechoso. Aquí yo estaba en silencio, pero iba mirando poco a poco y realmente se aprende bastante. Ok, excelente. Bueno, a todos los del público, muchísimas gracias por estar acá y recuerden que tienen mis redes sociales, lo que necesiten, soy Ricardo Hoyos Arias, me encuentran en Facebook, Discord, lo que ustedes quieran. Cualquier pregunta, de una. Y nada, gracias por estar acá y a ti, Gilberto, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poco de mi conocimiento.
Listo, Ricardo. Igualmente un abrazo y que tengan todos una feliz y excelente noche.